台北。每个人都有一张机票，目的地是台湾。志工穿上花衬衫当导游。认识台湾，从珍珠奶茶还有便利商店开始认识慈济，五毛钱也可以做好事。Con 30 amas de casa, las cuales ahorraban 50 centavos todos los días. 介绍中文同时，也学习华人的剪纸艺术，还有如何用回收资源做文具。Ellos están haciendo un portalápiz en forma de conejo, con papel o rollo de papel de baño, página de maquinilla y otros materiales que estaremos utilizando.在慈济学校读书，对素食不陌生，但要进一步了解茹素的原因。Ahora nosotros llevamos los animales a una granja, le damos de comer, pero luego no lo comemos. O sea que no estamos haciendo nada por el medio ambiente. 户外唱跳是小朋友的最爱，就是这样的动态静态课程，让小朋友每天都想来上课。Muchas gracias por el campamento que nos ha dado.毕业生回来帮忙照顾学弟妹，而营队最后一天，大家拿出零钱助人，回馈与感恩已经成为校风。大爱新闻曾善美志工朱瑶琳、多明林家报道。慈济在。